Regresamos al programa de lanzamiento de U Central TV, tu canal, nuestro canal. Ya conocimos un poco más de lo que va a ser su programación, su parrilla, de los que conforman este equipo de trabajo, de nosotros, los productores, de los reporteros que han venido produciendo contenidos para este canal. Pero ahora vamos con un video especial que nos deja estudios musicales con la orquesta de la Universidad Central. Los dejo con este video, no se vayan, ya volvemos con más de U Central TV, de este programa de lanzamiento. Hola amigos y amigas de U Central TV, yo soy Pablo Triviño, director del programa de música de la Escuela de Artes de la Universidad Central. El día de hoy quiero invitarlos a que vean el video de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Central, dirigida por el maestro Víctor López, interpretando un bambuco de León Cardona García que se llama Bambuquísimo. Espero que lo disfruten. Pues nada, acabamos de ver una pieza espectacular de estudios musicales. ¿Qué tal? Es impresionante ver lo que pueden hacer las personas de la Universidad Central, lo que pueden hacer los músicos de estudios musicales. Y creo que es una invitación también para que sigamos apoyando. Invitamos a estudios musicales también a las diferentes áreas de la universidad para que aquí en U Central TV podamos conocer todas esas piezas que pues vemos lo importante y lo bonitas que son para poderlas ver y que la universidad en general pueda conocerlas. Nuevamente les doy la invitación para que no se pierdan de lo que sigue en U Central TV. Hoy tenemos una gran programación, mañana seguiremos, todos estos días tendremos una parrilla continua, una parrilla en la franja en la mañana hasta la 1 en la tarde, con programas y magazines hechos por estudiantes como ustedes y yo de la Universidad Central. Todas las carreras tienen y están involucradas en este espacio en U Central TV. Ahora vamos con otra pieza, una pieza de La Tuna, por parte de Bienestar, un departamento que nos ha apoyado bastante en U Central TV, que ha apoyado bastante la universidad en esta situación de la pandemia y que hoy nos trae una pieza de La Tuna de la Universidad Central. Thank you.
Hola amigos y amigas de U Central TV, yo soy Pablo Triviño, director del programa de música de la Escuela de Artes de la Universidad Central. El día de hoy quiero invitarlos a que vean el video de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Central, dirigida por el maestro Víctor López, interpretando un bambuco de León Cardona García, sí. Que se llama Bambuquísimo. Espero que lo disfruten. Ahora sí vamos con la tuna. Vamos a ir con la tuna. Vamos a ver la tuna, esta pieza musical que nos dejan. Tuvimos un pequeño problema aquí, volvimos a reproducir el video de estudios musicales, pero pues vamos con ese espacio del Departamento de Bienestar, un videoclip que nos entrega la tuna de la Universidad Central y que vamos a ver en ese momento. Vamos a disfrutarla para terminar con este programa de lanzamiento del canal U Central TV. Buenos días, soy el Becado Pluma Blanca, director musical de la gloriosa tuna de la Universidad Central. Hoy quiero dirigirme con ustedes para presentarles un maravilloso tema que hicimos con muchísimo cariño. El tema se llama Mírame Fijamente. Que me iluminan cuantos luceros el caminito de primavera. Equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión.
Estudios de Radio y Doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Salas de colorización. Estudios de fotografía digital. Producciones vía streaming. Audiovisuales para la educación en línea. Talleres y diplomados UMA. Está castigado. No sale este fin de semana. ¡Vamos, Carmen! Libera tu creatividad. UMA, Unidad de Medios Audiovisuales, Universidad Central, con acreditación institucional de alta calidad. Tú también puedes ser parte de esta gran obra. www.ucentral.edu.co. Equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión. Estudios de radio y doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Salas de colorización. Estudios de fotografía digital. Producciones vía streaming. Audiovisuales para la educación en línea. Talleres y diplomados UMA. Está castigado. No sale este fin de semana. ¡Vamos, Carmen!
libera tu creatividad. UMA, Unidad de Medios Audiovisuales, Universidad Central, con acreditación institucional de alta calidad. Tú también puedes ser parte de esta gran obra. www.ucentral.edu.co. Vigilada Mineducación. Equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión. Estudios de radio y doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Grandes invitados que nos han contado sus experiencias personales para el canal y toda la comunidad unicentralista. El día de hoy tenemos una programación muy importante e interesante. Muy especial. Se trata de Cristian Fernando Rueda. Él es estudiante de trabajo social y también director, él también es director de la Fundación Juntos Construyendo Sonrisas. ¿Cómo estás el día de hoy, Cristian? Muy buenos días para todos. Estoy muy bien, contento de estar por acá. Vale, te damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y también sé que de muchas formas esta fundación ha sido también muy especial para ti, has crecido personal y profesionalmente con ella. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo surge esta fundación? ¿Cómo la creaste? Bueno, la fundación es el fruto de los procesos emprendidos por la universidad en el pregrado de trabajo social. ¿Sí? Desde primer semestre la universidad nos está insistiendo en apoyar los procesos sociales, los procesos de las comunidades, los procesos populares. Y desde esos procesos sociales, de las comunidades y desde las prácticas del primer semestre, pues nace este proyecto de la fundación. ¿Por qué? Porque creemos que es importante incidir en la sociedad. La incidencia en la sociedad es fundamental. Y para eso es importante apoyar organizaciones, grupos y comunidades y desde allí promover todo el tema de la transformación social. Entonces, la fundación surge de esa experiencia con organizaciones en las prácticas de grado y fruto de todos los proyectos y procesos académicos emprendidos en el pregrado de trabajo social de la universidad. Muy interesante. Aquí nos estás contando un poco del objetivo de la fundación y pues también cómo lo has podido emprender y encaminar hacia tu vida personal. Yo quisiera saber tal vez qué experiencias te ha surgido de la fundación hacia tu vida profesional. ¿Cómo lo has tomado de esta manera? Bueno, digamos que la fundación tiene como objetivo ayudar a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad,
¿sí? En la localidad de Santa Fe, aquí en el barrio El Consuelo. Me ha aportado muchísimo, ¿por qué? Porque me ha permitido leer la realidad de una manera clara, comprender que la teoría que vemos en la universidad se puede aterrizar a la realidad y que es aterrizable en la medida con, pues, en la cual vemos que toda teoría es practicable, ¿sí? Entonces, eso me ha servido muchísimo porque no lo que estoy viendo que la universidad no se está quedando en la teoría nomás, sino que lo estoy aterrizando y estoy viendo que esos procesos de cointervención y de transformación de las comunidades es posible y me ha ayudado a crecer humanamente también e intelectualmente también. Esto nos alegra mucho porque desde el trabajo social lograste hacer esta fundación, lograste crearla, lograste hacer unos objetivos, una misión. Cuéntame, ¿tú estás solo o hay alguien más detrás de este proyecto y de esta fundación? No, detrás de este proyecto hay cuatro personas fundamentales, hay cuatro, digo, otros fundadores, ¿sí? Desde distintas ramas del conocimiento también. Hay bueno, desde las ciencias sociales, también desde la contabilidad, desde también los medios de comunicación. Hay otras personas que están detrás de mí también apoyándome y generando esos procesos de transformación. Incluso desde la medicina también hay gente que se está vinculando a esos proyectos. Hay mucha gente detrás de este proyecto. Claro que sí, es un proyecto súper interesante todo lo que me cuentas y los objetivos que han tenido. También quisiera saber qué grandes logros han podido obtener por medio de esta fundación. ¿Cuáles han sido los grandes logros de la fundación? Bueno, ahorita el principal logro y por lo que estamos contentos es que la fundación está legalmente constituida y cumple con todas las normas que el Estado colombiano nos exige. Entonces, eso es primero, pues, importantísimo porque, bueno, la legalidad de todos los procesos sociales. Y segundo, ya el reconocimiento y los vínculos con algunas identidades que vamos teniendo para llevarles a los niños de la comunidad, los niños vulnerables de la comunidad, sonrisas en medio de esta situación de COVID-19, que pues muchos no van a tener la oportunidad que sea de recibir un regalo o un aguinaldo. Entonces la fundación se está encargando en este mes de diciembre, que está próximo a entrar, en generar todos esos procesos para llevarles sonrisas a los niños de nuestra comunidad. Qué linda labor que realizan en esta fundación. Es sin duda algo que hace crecerte como persona y también hace crecer a la comunidad unicentralista y desde la carrera que la estás ejerciendo. Yo quisiera preguntarte también, me has contado un poco sobre los objetivos y los logros que han tenido dentro de la fundación y también quisiera saber cómo trabajan ustedes desde la fundación. Bueno, nosotros trabajamos primero, nuestro principal principio de trabajo es la ecointervención y la familiaridad. Eso es fundamental en los procesos de la fundación. De otra manera, nos acercamos a las comunidades, a los grupos o a las personas vulnerables a través del diálogo y la interacción desde un enfoque diferencial. Todos son importantes para nosotros, etnia, raza, sexualidad, todos son importantes y ninguno se discrimina. Nos acercamos desde una familiaridad, desde una visita a los contextos de marginación, haciendo la presencia y llevando esa motivación y esa sonrisa a los niños y jóvenes. Es muy importante todo esto que me comentas, pero yo quisiera saber un poco más acerca de la, me mencionabas la ecointervención. Intervención. ¿Qué significa esto? Bueno, cointervención y que incluso es un nuevo concepto de intervención. Que la universidad con el pregrado de trabajo social organizó y digamos que está formando los futuros trabajadores sociales bajo este concepto de cointervención. ¿Y qué es cointervención? Es que vamos a construir la transformación social desde tú y desde yo. ¿Sí? O sea, tú me das, yo te doy y los dos construimos y transformamos esa realidad. No es que el profesional llega o el trabajador social llega y aquí le tengo la solución. ¿Sí? Llega como el salvador, no. Sino el trabajador social llega a brindar propuestas. Las personas a las cuales vamos a trabajar también nos brindan propuestas y juntos construimos la transformación. Ok, o sea, este se puede definir como un concepto que ha creado la fundación. No, 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 no. Este concepto surge del plan y el proyecto de la universidad para formar los trabajadores sociales. Muy bien, es interesante que todas las personas que nos están viendo en este momento conozcan de todos estos conceptos y todo lo que hacen ustedes desde trabajo social y le aportan a la vida tanto de los niños y también a la vida de futuros profesionales que se están formando aquí en la comunidad unicentralista. Bueno, ahora coméntame un poco sobre alguna anécdota que hayas vivido dentro de la fundación en este recorrido o poco tiempo que ha sido creada y fundada.
Ay, Dios mío, bueno, digamos que nunca se me va a olvidar ahorita constituyendo pues ya la fundación, papeleos, tantas cosas, devuelven papeles, sacan, llevan, toca sacar, corregir, y llevando una vez con los papeles ya ante el ente de control de la fundación, cayó un Jesús. aguacero y mejor dicho, casi se me mojan todos los papeles, me cerraron que el ente de control, pero sin embargo... no perdí el ánimo, sino que dije, toca seguir luchando, toca seguir soñando y no desanimarse y bueno, y después buscar la oportunidad de volver a llevar los papeles después de la lavada que me pegué. No, pues obviamente hay que correr riesgos en todo el, o sea, hay que experimentar, correr riesgo en todos los proyectos que uno siempre se propone, tanto universitarios como personales. Y bueno, un poco para poder finalizar, ¿qué experiencias o qué retroalimentación ha dejado esta fundación y todo este recorrido a tu vida personal? Bueno, que todo lo que soñamos, todo lo que deseamos y todo lo que anhelamos es posible en la medida en que nos llenemos de convicción, nos llenemos de ganas y luchemos contra todo problema y contra toda dificultad que pueda pues obstaculizar los sueños y los proyectos que uno tiene, que es posible en la medida en que uno se convenza que la transformación social y que lo que la universidad, las herramientas que la universidad nos brinda, se pueden entregar y se pueden hacer realidad en la praxis de la sociedad. Claro que sí, Cristian, es un gran mensaje para toda la comunidad unicentralista. Te quiero felicitar de antemano por este proyecto tan interesante. Esperamos poder ver muchos frutos de ahora en adelante, ya que está recién constituida, que todos los objetivos los puedan cumplir, las metas, las misiones y las visiones de la fundación, en compañía de la carrera de trabajo social también, y que también puedas seguir creciendo profesional y personalmente. Por favor, te dejo para darle un saludo a toda la comunidad que te está viendo y que des los buenos días. Bueno, un saludo a toda la comunidad unicentralista. Este viernes lo comenzamos con la mejor energía y con muy buenos días. Muchas gracias, Kristen. Gracias por haber estado en este espacio y pues nuevamente muchas felicitaciones en este proyecto y muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este fue Fernando, Cristian Fernando Rueda, estudiante de trabajo social y director de la fundación Juntos Construyendo Sonrisas. Esta es una fundación, como él bien lo decía, con unos objetivos ya planteados, está recién creada y vamos a ver, y le deseamos todos los éxitos también a Cristian para que pueda seguir creciendo como fundación y pueda ayudar a mucha gente y mucha población que lo está necesitando. Los dejamos con la programación del día de hoy en U Central TV. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Les recordamos que en la semana hemos tenido una programación muy interesante donde hemos tenido muchos invitados interesantes en Conozcamos la U Central, magazine de todas las carreras que tenemos, notas sueltas y muchos datos interesantes que hemos tenido. Sigan con nuestra programación. Este espacio es para ustedes, de los estudiantes y para los estudiantes. Los dejo con un mensaje de bioseguridad por parte del Bienestar Institucional de la Universidad Central. Teniendo en cuenta las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, en un primer momento, funcionarios y estudiantes deben llenar el reporte diario de salud, el cual se debe realizar vía online. Esto para que al llegar al campus sea más rápido el ingreso. Antes de ingresar al campus, personal de seguridad o salud hará una toma de temperatura. Ten en cuenta la señalización para garantizar el distanciamiento social, mínimo de 2 metros. Esto en aulas, laboratorios, cafeterías y zonas comunes. El uso correcto del tapabocas debe ser fundamental en todo momento. No se debe descubrir nariz y boca. Recuerda que esto debe ir acompañado con un lavado de manos mínimo cada 2 horas. A esto se suma los dispensadores de gel antibacterial que dispone la universidad en varios puntos del campus. También puedes llevar el tuyo.
Cada vez que sea utilizado un espacio en un aula o laboratorio, se hará una desinfección de los elementos usados. Esto para garantizarle a la siguiente persona que lo requiera que todos los objetos estén debidamente desinfectados. Recordar que el uso del ascensor será restringido con una capacidad máxima de 4 personas. Los consultorios de la universidad únicamente prestarán primeros auxilios. Recuerda que siempre debemos llevar el carnet de nuestra EPS, preferiblemente en un lugar visible, y como recomendaciones adicionales de prevención, se sugiere no pasar las manos por boca, nariz, oídos ni ojos, como tampoco saludar de mano. Unidad de Medios Audiovisuales. Hola a todos, soy Lina, vocalista de Loop 550, y los invito a que no se pierdan nuestro último cover de Primitivos de la banda colombiana Hola Vil aquí en U Central TV.
Hola chicos, mi nombre es Dey Escobar y yo voy a ser su profe de danza en este curso. Cada vez que vayamos a tener alguna sesión o cada vez que vayan a hacer alguna sesión de este curso, es importante que siempre empecemos nuestro trabajo con este video que vamos a ver a continuación, porque es importante preparar el cuerpo siempre para el trabajo físico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a empezar con el cuello, vamos a empezar con unos movimientos muy suaves, muy despacio, de rotación del cuello. Entonces vamos abajo, al lado, atrás y al otro lado. Hacemos 4 repeticiones para el lado derecho y luego cambiamos y hacemos 4 repeticiones para el lado izquierdo. Despacio, tratando de ampliar mucho el movimiento para liberar todas las tensiones que tenemos en nuestra zona del cuello. Me quedo con la cabeza abajo, presiono hacia adelante, estiro mucho. Vamos ahora a continuar con los hombros, hacemos una rotación de hombros hacia atrás grande, muy grande. Vamos a hacer esta vez 8 movimientos hacia atrás y ahora hacia adelante, 8 movimientos, rotación de hombros grande, también para activar todo nuestro torso. Ahora vamos a continuar con los brazos, vamos a hacer uno hacia atrás, el otro alternando, derecho, izquierdo, grande y hacia adelante. Muy despacio, pero ampliando todo nuestro movimiento. Okay. Vamos a continuar con la cadera. Vamos a hacer movimientos del lado y lado, derecho, izquierdo, despacio, sin golpear la cadera. Y vamos a hacer circulitos. Hacemos 8 hacia la derecha. Y luego cambiamos y hacemos 8 movimientos hacia la izquierda, círculo grande, pasando por todos los lados de nuestra cadera. Ahora vamos a trabajar pelvis y torso. Vamos a hacer un movimiento pélvico como percutivo hacia la derecha, hacia la izquierda. Vamos a hacer 16 esta vez para calentar todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Ahora vamos a continuar con tobillos y rodillas. Hacemos movimiento hacia afuera de tobillo y rodilla 8 veces. Luego hacia adentro. Y cambiamos al otro pie. Hacia adentro primero. Y 8 hacia afuera. Vamos a soltar un poco y vamos a bajar un poquito la cabeza despacio, vamos abajo, ponemos las palmas de las manos, nos quedamos ahí, contamos 8 tiempos primero y hacemos repeticiones, vamos a hacer 16 tiempos esta vez para activar todo nuestro centro y para calentar más, trabajar nuestro abdomen. Me quedo ahí 8 tiempos más y ahora regreso despacio, muy despacio, desenvuelvo y lo último que sube es la coronilla, la cabeza. Ok, soltamos y vamos a descansar por ahora. La idea de ese ejercicio, de esa secuencia de ejercicio, es que la repitamos 2 o 3 veces para que el cuerpo entre en una situación más de trabajo corporal. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, acuérdense que aquí estoy siempre para ayudar. Thank you.
La mirada para el comunicador de la Universidad Central es un proceso crítico de construcción de significados de las realidades y sobre todo un proceso creativo de la vida. Considero que el plus de la Universidad Central es la formación de comunicadores y periodistas que leen una realidad. Además, no solo se configuran como sujetos que median, sino que también transforman realidades locales. El escuchar nos permite comunicarnos con los demás, tender puentes y a la vez recibir retroalimentación de lo que necesitamos saber. Por eso, un comunicador, un periodista, necesita saber escuchar. Cuando escuchamos a los demás, podemos llegar a historias que luego comunicamos. Habitar el mundo significa exponer nuestra piel al viento, a las vibraciones de los celulares y a las risas de los niños en el parque. Investigar significa convertir esas experiencias en preguntas que producen conocimiento. Así como los olores nos ayudan a construir imágenes mentales que nos permiten entender y organizar el mundo, los docentes debemos estar en la capacidad de entender esas sensibilidades y capacidades de cada uno de nuestros estudiantes, pues son a partir de estas que ellos logran construir historias que transforman el contexto al cual habitan. Central TV, enfocados para el futuro. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Ramos y bienvenidos a nuestro segundo magazine. Hola, ¿cómo están? Esto es una vez más Ucentral TV. Mi nombre es Tatiana Molina. Este magazine es una pequeña entrevista que le hizo la profesora Andrea Castillo a un autor que usamos mucho en nuestra carrera, como lo es Mario Blaser. Bueno, Mario, buenas tardes. Muchas gracias por atender a nuestra invitación, por permitirnos pensar junto a ti las posibilidades de un trabajo social relacional. Para nosotros es muy importante pues, tu presencia en el marco de la segunda cátedra del pregrado de trabajo social. Hemos seguido tu trabajo y hemos visto cómo en tus últimos textos has hablado de esto del llamado giro ontológico y la forma como esto, pues como todos estos planteamientos operan en tus experiencias de trabajo, sobre todo con comunidades indígenas en Paraguay y en Canadá. Y queríamos preguntarte un poco cómo o cuáles serían mejor las potencialidades de la ontología relacional a la hora del trabajo con comunidades. Mira, en el contexto, particularmente en el contexto de la región, yo creo que es muy importante algunas de las ideas que se han generado en esta noción del giro ontológico, que es mucho más amplio que el trabajo con el que hemos estado trabajando con algunos colegas. Y una de las ideas centrales, yo creo, ha sido la noción de que hay que tomar en serio las postulaciones, las formas de existir de diferentes comunidades, diferentes formas de existir. Y esto particularmente en el contexto que se ha dado en la región de los conflictos alrededor del extractivismo,
donde ha habido una tendencia de muchos gobiernos de tildar aquellas protestas o reacciones populares en contra del extractivismo, particularmente aquellas que han postulado relaciones con el medio ambiente que expresan algo más allá del medio ambiente, que no son solamente recursos naturales, sino que las entidades que forman parte de un lugar son personas no humanas que forman parte de los colectivos, y entonces esas comunidades se resisten a los proyectos extractivistas no simplemente en función de queremos retener estos recursos para nosotros, sino de defender un modo de existencia. Y la respuesta de los gobiernos ha sido denostar esas formas de existencia como irracionales, puras creencias a las cuales no hay que prestarles demasiada atención, más allá de reconocerles un derecho a su cultura, pero que en última instancia, cuando llega el momento de definir o decidir las cuestiones centrales, como es el tema del bienestar de la nación, esas posturas se pueden eliminar sin ningún problema. Y esto es algo que el giro ontológico plantea muy fuertemente, de que no se puede responder a las posturas que representan un modo de existir diferente tildándolo de un error o una irracionalidad o simplemente creencias. Uh-huh. Y en ese sentido, Mario, ¿cuáles serían como los argumentos que las ontologías relacionales nos permiten a la hora de problematizar nuestra realidad? Una realidad que cada vez es más compleja, más dinámica, una realidad en donde, por ejemplo, en nuestra región tenemos unas políticas replegadas al neoliberalismo, al capitalismo, todas las lógicas, digamos, de la globalización. ¿Cómo las ontologías relacionales nos permiten un modo de problematizar esa realidad? Mira, yo creo que una de las cuestiones centrales es precisamente que todas estas lógicas de las que vos estás hablando tienden a convertir todo lo que existe en meros recursos. En meros recursos para seres humanos, supuestamente, en general, para todos los seres humanos. Pero dentro de esa misma lógica hay una serie de jerarquizaciones que terminan incluyendo a los humanos también. Entonces, a pesar de que puede haber un discurso de derechos para todos, de derechos para los ciudadanos, en las prácticas terminan habiendo algunos seres humanos que supuestamente tienen más derechos que otros seres humanos. Entonces, lo que estas ontologías relacionales nos plantean es una especie de simetría entre todos los existentes. Entonces, en ese sentido, van muy en contra de cualquier forma de existir que tiende a jerarquizar las cosas que existen, ya sean humanos o no humanos, o cualquier categoría. Desde ese punto de vista, yo creo que la existencia o las movilizaciones que se hacen en función de estas ontologías relacionales presentan una crítica más profunda y más generalizada que simplemente el hecho puntual por ahí de resistirse a un proyecto extractivista en un lugar puntual. Y yo creo que precisamente la violencia con que se ataca a este tipo de movilizaciones tiene que ver con una percepción por parte de los aparatos estatales y del capitalismo, de las corporaciones, de que acá hay una lógica distinta que realmente desafía las lógicas que fundan este otro tipo de prácticas del Estado, de las corporaciones, etc. Los últimos trabajos de Mario está muy presente la discusión entre lo común, lo comunitario
como una forma, digamos, de vincularse y desde la relacionalidad potenciar estas luchas de las que tú nos estás hablando. En ese sentido, ¿cómo desde lo cotidiano podemos registrar esas potencialidades del vincularnos con otros y de encontrar sentidos comunes? Bueno, yo creo que eso es uno de los temas más difíciles en un punto, porque lo que sucede es que tenemos una lógica que tiende a descomunalizar, a individualizar. Yo creo que Arturo Escobar, quien estuvo el año pasado con ustedes, también pensando esto, lo ha señalado muy bien, ¿no? Tenemos una maquinaria, si se quiere, de generar un mundo único, y dentro de ese mundo único tiende a descomunalizar y a individualizar y a fraccionar, a fragmentar todo lo que existe. Y entonces es muy difícil a veces verlo en lo cotidiano, esto de lo comunal. O sea, es mucho más fácil por ahí verlo en un espacio rural, donde las comunidades ya están más o menos formadas, donde hay hasta a veces reconocimiento del Estado, de la existencia de comunidades. Y se va volviendo mucho más difícil en lo cotidiano, particularmente en los espacios urbanos, decir dónde está lo comunal en el espacio urbano. Y a mí me parece que el espacio de lo cotidiano es muy importante, porque ahí es donde uno puede ver donde la relacionalidad aún persiste en forma implícita, en las relaciones por ahí intrafamiliares, en las relaciones barriales, en donde esa relación de sujeto hacia objetos que postula o que promueve la lógica estatal y la lógica capitalista, está contestada en el sentido de que todavía persisten relaciones, entramados de relaciones en los cuales de mutualismo, de ayuda mutua, de consideración, de cuidado, que para mí son los espacios en donde la relacionalidad aún está operando en medio de estas lógicas dominantes, ¿no? Y la cuestión es precisamente tener la capacidad o desarrollar, yo lo llamo cultivar la disposición, que sería como preparar nuestros anteojos para poder captar eso que muchas veces se pierde, como si no hubiera nada más que estas relaciones contractuales que permanentemente nos están proponiendo que nos relacionemos unos a otros como contratos, como productores, y se pierde de vista todo otro tipo de relación que, sin embargo, están ahí. Y esas relaciones que están ahí operando me parece que son tal vez la base potencial desde donde proyectar y expandir estas lógicas relacionales y comunales diferentes. Y en esa misma lógica, digamos, en esa idea de afinar un poco la vista para registrar aquello que no es tan fácil de registrar, aparece esa posibilidad que en uno de tus trabajos tú llamas como abrir la grieta, por donde empezar a penetrar lo que la modernidad nos muestra como impenetrable. Y a propósito de esto que mencionas de la maquinaria de crear mundos únicos o universales, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la posibilidad también de crear lo que tú has venido desarrollando también desde esta idea del pluriverso? Y en ese sentido, ¿cuál es como el reto al que nos enfrentamos cuando construimos esos pluriversos? Yo creo que el reto para mí, hay muchos, pero hay uno que es central y que tiene que ver con relacionarnos con aquello que no nos gusta, con aquello que nos puede resultar hasta repugnante, que nos puede resultar terrible, y que sin embargo por ahí no es necesariamente tenga una tendencia a generar el mundo único. Y esto tiene que ver con que la relacionalidad se manifiesta de múltiples formas. Entonces no hay una sola forma de relacionalidad. Y si nosotros queremos contrarrestar una lógica que tiende a ser mundo único, no podemos contrarrestar esa lógica regenerándola a partir de decir, bueno, no, en realidad la lógica tendría que ser esta que yo describo, y entonces todos tienen que ser como yo lo propongo. Y el desafío precisamente está en relacionarse con aquello que a uno no le gusta. Y entonces la pregunta ahí pasa a ser, ¿puedo vivir con esta diferencia? No significa que uno tenga que vivir y tenga que encontrar la forma de coexistir con toda diferencia, porque hay algunas diferencias que tal vez nos implican el dejar de ser lo que somos. Y a veces uno por ahí esté dispuesto a dejar de ser un poquito lo que es
de forma tal de poder coexistir con otro diferente. En otros casos puede ser que no, o sea, no hay garantías para esto. Pero el desafío es precisamente que si no hacemos eso, si no aprendemos a relacionarnos con aquello con lo que podemos no estar de acuerdo, y profundamente no estar de acuerdo, no vamos a romper con esa lógica homogeneizante y universalizante contra la que queremos pelear. Claro, y creo que ahí es donde está justo la esencia, ¿no? Como pasar un poco el lado de lo discursivo, un poco la retórica, que me parece que por momentos se esencializa también la idea de la diferencia, de lo diverso, y es como lo ponemos en el plano de la práctica, desde, uh-huh. desde una ética de la diferencia más bien. Uh-huh. Mario, para nosotros fue muy importante tu visita a la Universidad Central, tu visita al pregrado de trabajo social, nos sigue enriqueciendo nuestras discusiones y nos anima también a seguir pensando esta idea de un mundo donde quepan muchos mundos, estas ideas de por qué no un trabajo social relacional, un trabajo social pluriversal también. Muchas gracias por acoger nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Es hora del cambio, de prepararnos. Tenemos la fuerza. Tenemos el coraje. La UCE te apoya para seguir adelante. Yo puedo continuar con mi proyecto de vida. Yo puedo superar todos los obstáculos. Con la Universidad Central, yo puedo. La invitación de un autor como lo es Mario Blaser es hacer un giro ontológico en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como personas del común o como trabajadores sociales o como estudiantes, logremos aceptar esas diferentes formas de existir, esas diferentes formas de ser y estar en el mundo, teniendo en cuenta un mundo donde quepan muchos mundos, como ya lo habíamos mencionado en nuestro anterior magazine. Además de ello, debemos tener claro que esta lógica rompe todos estos estereotipos y todas estas prácticas que han imperado durante mucho tiempo en nuestras sociedades. Y esto fue todo por el magazine de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que haya sido muy enriquecedor para ustedes. Chao. Central TV, enfocados para el futuro.
mucho gusto. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Doy la bienvenida a Alexander Rueda, el director del Departamento de Mercadología, y la profesora Rebeca Lozano. Entonces, bueno, quisiera que por favor ustedes nos cuenten un poco más, Alexander Rueda, cuáles son sus labores en el Departamento de Mercadología. Mucho gusto, de nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercadología. El tema de las labores que se hacen desde la dirección, pues básicamente se hace una planeación de futuro en las actividades de investigación, de docencia y de interacción social, que son los ejes sustantivos sobre los cuales se mueven los programas académicos, y de una u otra forma se generan planes de mejoramiento y oportunidades de mejora día a día para aumentar la calidad en esos frentes de trabajo. Ok, muchas gracias. Y Rebeca Lozano, por favor, ¿nos podrías comentar cuáles son tus labores dentro del departamento? Verónica, yo estoy acompañando al profe John Alexander Rueda en la coordinación académica, y desde la coordinación académica pues acompañamos a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con los procesos académicos. La idea es apoyarlos y tener respuesta en el menor tiempo posible. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la dirección del Departamento de Mercadología? Varias entrevistas, varias pruebas. Yo estoy en el Departamento de Mercadología desde el 21 de agosto del año 2018. Encontré un equipo humano bastante comprometido, bastante unido, personas con, digamos, altas calidades humanas sobre todo. Y creo que generamos una empatía lo suficientemente fuerte para hacer cosas nuevas en el departamento, para repensarnos, para fortalecer temas como son, por ejemplo, la investigación. Hacemos parte de redes internacionales de investigación, como la Red Internacional de Investigadores en Mercadotecnia. Esta red es liderada por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa red hemos participado con ponencias y se han generado incluso unas publicaciones de mi parte con un tema de innovación en marketing. También hemos generado convenios a nivel internacional con México, también con la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, donde logramos la publicación de 3 casos de estudio, producto de las dinámicas que se dan en el salón de clase, en los espacios de docencia e investigación. Entonces creo que hemos hecho cosas interesantes. Desde el Departamento de Mercadología también promovimos una opción de grado para toda la universidad, que son las misiones académicas nacionales o internacionales. Justamente en noviembre del año pasado, antes de esta crisis del COVID, logramos un grupo de 11 estudiantes para tomar esta opción de grado con la Universidad Cristóbal Colón de México en la ciudad de Veracruz, donde hicieron por 2 semanas un curso intensivo de logística de puertos. Y a su regreso desarrollaron evidentemente un trabajo escrito producto de esa experiencia que los optó para graduarse de administradores de empresas y de mercadólogos. Quisiera preguntarte qué aportes le ha hecho el Departamento de Mercadología a la Universidad Central. Antes que nada, el Departamento de Mercadología siempre ha estado en línea con las políticas, los lineamientos de la universidad, en esta formación holística del estudiante, del profesional de la Universidad Central, los egresados que tienen el sello, y desde el programa de mercadología nosotros siempre hemos estado muy atentos a que nuestros estudiantes sean estudiantes que, aparte de tener el sello de la Universidad Central, de esa formación holística que te hablaba, en línea con lo que es la responsabilidad social, en línea con lo que es el consumo responsable, pues nosotros venimos muy atentos a adquirir recursos para que el estudiante esté en pro de esas tendencias actuales que viene dando las transformaciones, sobre todo la parte tecnológica.
En este caso, el departamento ha sido un abanderado y ha llevado proyectos como, sobre todo en el entorno de interacción social, llevar a la Universidad Central a la firma de un convenio con los joyeros, también en convenio con la Alcaldía Local de la Candelaria. También hemos estado abanderando proyectos como que el Departamento de Mercadología tenga un laboratorio, un espacio para las prácticas de lo que tiene que ver con las materias de canales y redes. Este espacio es como una pequeña simulación de un supermercado, y allí nuestros estudiantes de forma presencial, pues cuando estamos en la presencialidad, van y hacen sus prácticas. También hemos estado acompañando a la universidad y a los programas de la universidad en lo relacionado a la investigación de mercados. Entonces hemos estado muy atentos a los proyectos de emprendimiento y a los proyectos de la universidad que requieren ese acompañamiento de la investigación de mercados o de la estrategia comercial y de marketing. El caso puntual es un proyecto grande que lideró la Universidad Central con los paneleros del Líbano, Tolima. Se hizo una misión muy bonita, y es que en conjunto con ingeniería industrial, ingeniería ambiental, se donó al sector de paneleros de la vereda Primavera en el Líbano, Tolima, un trapiche. Y nosotros los acompañamos a ellos también en todo lo que fue la estrategia de comercialización y marketing de la panela de este sitio. Entonces hemos estado ahí acompañando a la universidad en varios proyectos. Alexander, ya nos venías hablando un poco del equipo humano, el cual con el cual has trabajado aquí, pues en el Departamento de Mercadología. Quisiera saber cuáles son los objetivos de este equipo humano y la misión del departamento. Bueno, pues en el equipo humano tengo que nombrar evidentemente a Rebeca, que nos está acompañando desde la coordinación académica. Ella pues es mercadóloga, egresada de la Universidad Central. También vale destacar que yo soy egresado de la Universidad Central de la carrera de administración. Nos acompaña la profesora Ena Barón, que lidera temas de investigación, mercadóloga egresada también de la universidad. Nos acompaña el profesor Joaquín Joya, que lidera un área muy importante que tiene que ver con un espacio de proyectos integrados, donde a través de diferentes materias les generamos las competencias necesarias a los estudiantes para que se desempeñen muy bien en el entorno digital, en el mundo del marketing digital. Y de hecho, el convenio del cual hablaba Rebeca con los joyeros de la Candelaria obedece a eso. Es ese espacio de interacción con el entorno, y hemos ayudado aproximadamente a hoy a 12 o 13 establecimientos comerciales de la localidad de La Candelaria, particularmente en el sector de joyeros, para que desarrollen sus estrategias de marketing digital. Entonces creo que hay un punto importante. Otro profesor que nos acompaña desde el área estratégica es el profesor Wilson. Con él, digamos, también se ha generado un trabajo interesante en todo lo que son los planes de mercadeo, y en algunos espacios muy importantes como planeación y lanzamiento y desarrollo de nuevos productos, que de una u otra forma motivan aspectos importantes como la innovación y generan unas habilidades blandas importantes para que nuestros estudiantes y egresados se desempeñen muy bien en el mundo laboral. Entonces creo que cuando hablabas del tema de los objetivos te he dado respuesta a algunos de ellos con estos ejemplos de intervención, pero evidentemente la misión del Departamento de Mercadología es formar mercadólogos con un enfoque humano, ¿sí? Muy importante ese aspecto, y con las competencias y habilidades duras y blandas necesarias para un buen desempeño laboral. Ahora, en cuanto a la visión, la idea es seguir fortaleciéndonos en los temas de investigación, en los temas de interacción social, para pensar en una posible acreditación del programa. Rebeca, ya nos has venido hablando de todos los proyectos que se han llevado a cabo en el departamento gracias a la labor que ustedes han desarrollado. Quisiera saber si algunos de los semilleros de este departamento han trabajado en estos proyectos y cuáles son. Bien, Verónica, el Departamento de Mercadología hacia el 2015 viene liderando un programa de semilleros muy importante, de semilleros estudiantes investigadores. Tuvimos un receso, pero lo volvimos a retomar desde el año pasado. Este ha sido, debo decirlo con mucho orgullo, como le decía al profe John,
soy egresada, entonces un amor total al departamento, a mis estudiantes, y debo decir con mucho orgullo que este es un semillero ganador porque hemos tenido premios, hemos tenido reconocimiento a nivel local, a nivel nacional. Entonces, una vez iniciamos este proceso, fuimos ganadores en un encuentro internacional de semilleros en Ibagué. Luego estos estudiantes participaron por los nodos nacional en la competencia de semilleros y también quedaron dentro de los tres primeros puestos. Entonces, esto ha sido una labor seria, una labor que la vemos representada en estos reconocimientos. Y efectivamente ha sido un trabajo muy bonito porque con ellos se han liderado programas de responsabilidad social que hoy en día pues cualquier proyecto, como lo decía el profe John, nuestros egresados tienen ese sello humano, ese sello social y responsable. Entonces ha sido muy bonito liderar estos proyectos que también han sido aplicados a la comunidad y han tenido resultados. Desde la responsabilidad social se le lideró un proyecto para emprendimientos para jóvenes embarazadas. Nuestro país y Bogotá especialmente tienen un alto índice de jóvenes adolescentes embarazadas. Entonces se hizo un proyecto muy bonito invitando a la empresa para que dentro de sus programas de responsabilidad social hicieran parte de este programa. Entonces se obtuvieron resultados muy bonitos, sobre todo con la empresa Comestibles Ricos. También hemos liderado semilleros desde un área que es hoy en día de una gran tendencia en el marketing y es el neuromarketing. Hemos hecho estudios interesantes, como no sé si en estos días recuerdas que estaba la polémica del cambio del color del Transmilenio. Entonces se hizo una iniciativa por parte de los estudiantes de mercadología y lo pudimos llevar a través de la Dirección de Planeación de la Alcaldía de Bogotá, pudimos llevar como esta iniciativa. Pues esto de alguna manera aportó, no estamos nosotros en este momento liderando, pero sí se dio a conocer como parte del trabajo elaborado por nuestros estudiantes. También se llevó un semillero, también hay un semillero que en este momento está activo, que es el semillero de marcas, liderado por la profe Navarón. Y la idea con este semillero es precisamente, como parte de todo lo que se hace en mercadología, poder apoyar a los pequeños empresarios en el diseño de marca. Con el profe John, a través del programa, se lideró también un proyecto grande que también en convenio con los comerciantes de la carrera séptima para la realización de marca. Básicamente estos han sido los proyectos que hemos trabajado desde los semilleros. Los estudiantes siempre tienen como esa convicción y ese interés de participar porque pues gracias a Dios los reconocimientos que ha obtenido el semillero motiva a los estudiantes a que participen. Entonces, esto es una investigación que no solamente les sirve a ellos a nivel profesional, sino que también es una investigación para la vida. Ese ha sido el aporte desde los semilleros. Bien, ahora Alexander, hablábamos un poco de la condición y la coyuntura que ha tenido, que hemos tenido a lo largo de este año con el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, teniendo en cuenta la actual coyuntura, ¿se ha repensado el departamento de mercadología? Mira que acá hay varios aspectos importantes de esta pregunta. En este momento se está repensando la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas y Contables, porque se han generado unos cambios importantes. El primer cambio importante es que el programa de Derecho ahora hace parte de nuestra facultad. Y eso hace que debamos pensar en una interdisciplinariedad de los campos de conocimiento. Entonces tenemos la Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Mercadeo y ahora Derecho. En ese sentido, lo que estamos haciendo es una reingeniería a nivel de facultad para que haya una mayor interrelación entre estos campos de conocimiento y generemos de una u otra forma, adicional a todo el perfil y enfoque que no vamos a perder, unos profesionales más integrales desde el punto de vista de la administración. Ya casi para finalizar, quisiéramos saber si el Departamento de Mercadología presta algún servicio extraacadémico.
Nosotros en el departamento de mercadología, digamos que servicios extras sí prestamos. De hecho, hemos tenido visitas a nuestro laboratorio mercadológico de otras universidades, los Libertadores, de la Conrad. Los servicios extras que desarrollamos también tienen que ver con estos ejercicios de voluntariado para apoyar a estos emprendimientos en estos momentos de cambio y migración hacia lo digital. También de una u otra forma apoyamos algunas investigaciones que se desarrollan al interior de la universidad. Entonces, como departamento de mercadeo, nos consultan y hacemos parte de un comité ad hoc de mercadeo para definir o para apoyar entre un equipo de varias personas la estrategia de mercadeo a desarrollar por la institución. Y ya como última pregunta va para los dos, Rebeca, ¿qué te ha aportado a tu vida personal al ser parte del departamento de mercadología? Yo quisiera resaltar también que hace parte de la dirección del profe John Alexander Rueda, y es que él se ha encargado de liderar la central mercadológica a cargo también del profesor Joaquín Joya y la profesora Sandra García, quienes han hecho una excelente labor de llevar el departamento de mercadología a través de las redes sociales a la comunidad de estudiantes y administrativos del programa de mercadología, a egresados y a toda la comunidad de la Universidad Central. Como parte de este programa, liderado por el profesor John, se han invitado a nuestros egresados exitosos que hoy en día tienen cargos importantes en empresas, a que vengan a contarnos su experiencia y que vengan a compartirla con los estudiantes. Esto ha sido muy motivador para los estudiantes porque están escuchando de viva voz de sus colegas cuáles son los resultados de estudiar en el programa de mercadología en la Universidad Central. Igualmente hace parte de estas experiencias UC y de Central Mercadológica está el Masterclass. En el Masterclass lo que se ha venido haciendo precisamente en estos tiempos de pandemia como para salirnos un poco de esa línea de la conexión de los estudiantes, que a todos nos ha dado un poco de dificultad la adaptación a estas nuevas formas. Entonces hemos optado también por invitar a expertos a la clase para que los estudiantes escuchen estos masterclass y escuchen de viva voz de estos expertos las últimas tendencias en diferentes campos. Hemos tenido aquí marca personal, hemos tenido aquí expertos en investigación cualitativa, hemos tenido expertos en responsabilidad social y desarrollo sostenible, expertos en canales y redes, hemos tenido invitados gerentes como el gerente de Casa Luker, gerente de otras grandes empresas. Entonces, esto ha ido también como de la mano de esas estrategias que se han planteado desde la dirección, de no quedarnos solamente con esa conexión tradicional del estudiante escucha al profesor, sino abrir otras dinámicas para que el estudiante siga ahí motivado y siga con nosotros. Entonces, en todo el equipo humano desde el Departamento de Mercadología ha estado muy pendiente en poder cada uno dar su granito de arena para que esto sea motivador y para que lo logremos sacar adelante. Ahora sí voy a tu pregunta, Verónica, ¿qué me ha aportado a mí el Departamento de Mercadología? Todo, imagínate, yo soy sello mercadológico, yo soy egresada del programa de mercadología, luego la universidad y el programa de mercadología me abrieron sus puertas para ingresar como docente de planta y ahora coordinadora académica, que esta es la segunda vez que acompaño el programa desde la coordinación. Y pues me ha dado todo, hice mi primera maestría con sueldito de la Universidad Central, tengo una maestría en neurociencia y psicología del consumidor de la Conrad y ahora soy becaria de la maestría en investigación de problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central. Entonces, hablar de la Universidad Central para mí significa como el amor que le tengo a mi hija, es eso. Entonces ha sido todo, de verdad, una gran institución
una gran institución que siempre está pendiente para su centro. De hecho, ahorita la política de la universidad está centrada en el estudiante. Y esto dice mucho de la universidad, porque la universidad siempre ha estado y siempre ha puesto en primer lugar el recurso humano. Entonces, para mí, y esta es la oportunidad de agradecer. Total, soy unicentralista. Muchas gracias, Rebeca. Y sí, tienes totalmente la razón. La universidad siempre, además de formarnos como profesionales, nos forma como seres humanos llenos de empatía. Y ahora, Alexander, quisiera preguntarle a usted cómo le ha aportado a la Universidad Central y también estar en el Departamento de Mercadología a su vida personal. Pues mira, esa es una gran pregunta y creo que me ha llenado de satisfacción ver cómo con el equipo humano que trabajamos nos fijamos unas metas que se van cumpliendo y cada vez que logramos un objetivo como que nos motiva a seguir pensando en cuál es el siguiente step, retarnos cada día más. En lo particular, volver a la casa siempre fue un sueño. Yo soy egresado del año 2000 de Administración de Empresas y pasaba mucho por la Quinta porque trabajé por casi una década en la Universidad del Rosario. Y siempre pasaba y como que añoraba y recordaba la Universidad Central y decía, qué chévere algún día trabajar para la Universidad Central. Y bueno, las cosas se dieron, acá estamos y siempre con la mejor actitud y ganas de hacer las cosas bien para mi alma mater. Muy bien, pues nos alegra mucho toda esta información que nos han brindado, sus experiencias, sus labores como docentes, como director, todos los logros que han obtenido. Muchas felicitaciones también por eso. Y pues bueno, ya hemos llegado al final de este programa, de la entrevista. Muchas gracias por abrirnos un poco de su tiempo, de su espacio, conocerlos un poco mejor, más a fondo, para que todos los unicentralistas tengan en cuenta las labores y todos los proyectos que ustedes han hecho con mucho amor y mucha pasión a la carrera y al departamento. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y pues espero tenerlos en una próxima ocasión y tal vez presencialmente. Para nosotros será un gusto siempre acompañarte en estos programas y gracias por la oportunidad de este espacio donde podemos también visibilizar nuestros emprendimientos, nuestros proyectos y nuestras metas. Muchas gracias. Verónica, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por darnos la oportunidad de llevarles un poquito de lo que es el Departamento de Mercadología, donde todo lo construimos con mucho compromiso, responsabilidad y amor. Muchas gracias a ti. Mucho gusto. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercadología. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas.
Hola chicos, ¿cómo les fue con la cumbia? Bueno, en esta sesión vamos a trabajar la puya. La puya también es una danza de la costa atlántica de la región Caribe. Es una danza de movimientos fuertes y rápidos, que es una danza de coqueteo y erótica. Los hombres y las mujeres, digamos que tienen el mismo paso básico. El principal el movimiento es el movimiento rápido de la cadera. ¿Listo? Entonces aquí les dejo explicadito. Vamos a empezar a trabajar el paso básico de la puya. Este es el paso que todo el tiempo se hace. Luego tiene variaciones. Vamos, abrimos al lado, cerramos, cambiamos y abrimos al otro lado, ¿sí? Eso va un poco más rápido y yo recomiendo, sobre todo a las mujeres, hacerlo un poquito en media punta. Ahora le metemos cadera, la cadera va lateral, lo más grande que se pueda. Y eso va con brazos, el mismo brazo, misma pierna, ¿sí? La idea es que las rodillas estén un poco dobladas para que la cadera se suelte. Es un poco rápido, por eso recomiendo hacerlo despacio primero y luego rapidito. Acuérdense siempre del tiempo, este es, voy adelante o hago un pasito adelante y la otra pierna alcanza y luego voy atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso va con cadera igualita, la cadera lateral. Y vamos con brazos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Este hay que practicarlo bastante porque sí es bien rapidito. En esta ocasión dejamos la pierna izquierda en el puesto y la pierna derecha es la que entra y sale. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso va igual con cadera, lateral y va con bracitos. Este también es rapidito, es de practicarlo bastante. Ahora tenemos un remate, eso tiene una variación que va solamente adelante, 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 adelante. Ahora vamos a continuar con una pequeña frase donde juntamos todos los pasitos. Se los voy a explicar lento primero. ¿Va? Entonces vamos, básico lado, 3, 4 veces, ¿sí? Luego voy adelante, atrás, adelante, atrás, ¿sí? Vuelvo al básico, 1, 2 y adelante remato 2 veces y vuelvo al básico 2 veces y adelante al otro lado remato y vuelvo al básico, ¿sí? Vamos 2, 3, 4 y vamos adelante, atrás con brazo, adelante, atrás 4 veces, vuelvo al básico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí les dejé unas variaciones cortitas, chiquititas, muy fáciles, para que se graben, para que las hagan, para que las practiquen, se la gocen. Acuérdense que la idea de esto es gozarse, ¿listo? Entonces, disfrútenlo, grábense, pónganse vestuario, maquíllense y cualquier duda que tengan, cualquier cosa me preguntan.
¿Qué somos además de seres humanos? Somos historias, somos experiencias, somos momentos. Somos nuestras metas, nuestros sueños y nuestros deseos. Descubramos historias juntos de personas asombrosas que nos enseñarán nuevas perspectivas de la vida. Conoce nuestra sección Gente de lo Común fuera de lo Común. Y descubramos juntos qué es lo que nos hace especialmente importantes e inigualables. Conozcamos a todos los que hacemos parte de esta gran institución y siéntete aún más cerca de los valores que cumplimos a diario. Descubramos el mundo y construyamos historias juntos. Universidad Central, UCentral TV. Hola, soy Robinson Amaya, gestor del programa SIGI. Desde la Dirección de Estudiantes acompañamos tu historia de vida universitaria. Aquí, en UCentral TV, queremos contarte que este es un espacio donde tu gestor te mantendrá informado. Si estás en la recta final de tu plan de estudios, recuerda que uno de los requisitos para graduarte es cursar la opción académica de grado, con la que fortalecerás tu formación profesional. Las siguientes alternativas estarán disponibles según el programa que estés cursando: trabajo escrito, obra artística o literaria, curso de profundización, curso o módulo de posgrados, exámenes de preparatorios y por último, judicatura, que es una opción exclusiva para estudiantes de Derecho. La fecha límite para inscribir la opción de grado es el 30 de noviembre. ¿Aún estás a tiempo? Consulta hoy mismo la información en www.ucentral.edu.co. Opción estudiantes y seleccionas opción académica de grado. Si tienes dudas o requieres más información, puedes preguntar directamente a la secretaria académica de tu facultad o escuela. Y si quieres contactar a los gestores de tu programa, a continuación te dejamos nuestros datos. Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria.
todos y bienvenidos a esta sección llamada Mis Finanzas. Recordemos que esta sección tiene el propósito de ayudarle no solamente a comprender sus finanzas personales, sino también a que construya una serie de hábitos que le van a permitir llegar a tener un control de su dinero. Y no obstante, también puedo afirmar con total seguridad que su vida financiera es completamente saludable. No olvide que anteriormente ya habíamos hablado de herramientas como el punto de equilibrio, administración de la deuda y ahorro programado. Es por tal motivo que para el día de hoy queremos que se plantee las siguientes preguntas. Primero, ¿eres de las personas que llega al final del mes y ya no cuenta con dinero en su bolsillo? Segundo, ¿estás dentro del grupo de personas que no sabe realmente en qué gasta su dinero? Y tercero, ¿no planeas cuáles van a ser los pagos que se van a realizar directamente en el mes previo a que recibes tus ingresos? Si la respuesta a estas preguntas es un no, quiero decirte que vas por buen camino y este video te puede ayudar a potenciar todos los buenos hábitos que has construido. Pero sin embargo, si contestaste sí, te invito a que escojas una agenda, un lapicero y tomes toda mente nota de lo que vamos a hablar a continuación. Así que empecemos. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué es el dinero y por qué es tan importante en nuestras vidas? Según la Real Academia Española, el dinero es ese medio de cambio o de pago aceptado generalmente, por lo cual se entiende que el dinero es parte esencial de nuestras vidas. Tanto hacemos uso de él para adquirir ya sea objetos, servicios e incluso para recibir más dinero. Pero ¿realmente qué es el dinero disponible? ¿Qué es el efectivo? Es muy simple. Es el valor total con el que cuentas para ser usado en el momento en el que lo necesitas. Es decir, es la platica que tienes, ya sea en alcancía, en el bolsillo o directamente en una cuenta bancaria, que con total seguridad puedes utilizar en cualquier momento. De allí vamos a partir para aprender la segunda herramienta llamada flujo de efectivo, cuyo propósito es, como su nombre lo indica, mantener un control del dinero o del efectivo que tenemos disponible. Esta herramienta, a diferencia del punto de equilibrio, es preferible llevarla a cabo diariamente, porque si bien personas como Pablo pueden tener planificados sus gastos, también pueden surgir imprevistos que nos desajustan la planificación de manera mensual. Es por esto que diariamente, todas las noches, debes sentarte con tu libreta y bolígrafo a repasar qué gastaste y para saber si lo que tenías planificado con el punto de equilibrio se alteró o se modificó. Para entender mejor en esto, traeremos a Pablo directamente para que nos explique. Pablo es un estudiante de Relaciones Internacionales que estudia en la Universidad de San Pedro, aquí en la ciudad de Bogotá. Actualmente labora para el Banco de la República como asistente administrativo y su sueldo pues aproximadamente devenga 2 millones de pesos. Pablo vive solo en la capital porque sus padres son de Villavicencio. Él tiene en renta un apartamento estudio cuyo valor mensual es de aproximadamente 300 mil pesos. El apartamento lo comparte con otro muchacho, así que sus gastos son equivalentes al 50% de todos los gastos, lo que incurren por la renta del apartamento estudio y sus respectivas reparaciones. Además, Pablo paga mensualmente en transporte aproximadamente 150 mil pesos y compra mensualmente 200 mil pesos en alimentos y productos de aseo. Pablo paga su semestre de maneras iguales mes a mes con un monto aproximado de 1.100.000 pesos y tiene una tarjeta de crédito de la cual paga una cuota mensual con Banco Diario aproximadamente de 250.000 pesos. Como lo pudimos apreciar, Pablo es un muchacho que mes a mes mantiene un punto de equilibrio con su dinero. A pesar de que Pablo no vive preocupado porque tiene deudas adicionales, tampoco puede ahorrar. Sin embargo, Pablo tuvo una emergencia el fin de semana pasado, pues Pablo decidió hacer una reunión con sus mejores amigos de la universidad y a la mañana siguiente notó que había un desastre de agua por todo el apartamento, pues el lavamanos ubicado en el baño principal estaba totalmente destruido. Pablo llamó a un plomero y por la reparación cobró aproximadamente 100 mil pesos, gasto que tuvo que asumir directamente a él, solo porque pues su compañero se había ido a visitar a sus padres todo el fin de semana, por lo cual el pobre Pablo tuvo que llamar directamente a sus padres para que le consignaran el valor del arreglo. El día de hoy vamos a recomendarle a Pablo que utilice el flujo de efectivo para que tenga presente a diario con qué dinero disponible o con qué exactamente cuenta de manera mensual. Ahora es tiempo de ver la clasificación del dinero disponible, que se compone exactamente de tres cosas: efectivo, cuenta bancaria y préstamo. El efectivo, según la Real Academia Española, se define como dicho dinero en monedas o billetes, es decir, el dinero que tenemos en el...
ahora es tiempo de ver la clasificación del dinero disponible, que se compone exactamente en tres opciones: efectivo, cuenta bancaria y préstamo. El efectivo, según la Real Academia Española, se define como dicho dinero en monedas o billetes, es decir, el dinero que tienes en el bolsillo, en la alcancía o debajo del colchón. Es ese dinero en el cual puedes disponer en cualquier momento. La cuenta bancaria, al igual que el efectivo, el dinero en una cuenta bancaria, como por ejemplo una cuenta corriente o de ahorros, es el monto o valor del cual puedes disponer en cualquier momento, si así lo requieres, por medio de retiros o avances de la cuenta. Y por último, el préstamo, aunque pues contablemente todos los préstamos son una obligación o terceros con entidades financieras como los bancos. Inicialmente pues nos otorgan un monto de dinero que tenemos disponible para gastar directamente pues a nuestra disposición. Posteriormente pues se van a cobrar directamente intereses. Antes de terminar, tal y como lo ilustra el tercer presidente de los Estados Unidos, abogado y filósofo Thomas Jefferson, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Piénsalo bien si antes de adquirir tarjetas de crédito o préstamos y demás gastos que vayan a generar en este caso un gasto adicional puedes pagar. Antes de adquirir un compromiso económico, directamente revisa tus números con las herramientas que te hemos enseñado, que te hemos proporcionado. Y sobre todo, sé prudente, porque sabemos que el mal uso directamente del dinero te puede causar problemas de salud. Anímate y déjanos saber cómo estás aplicando directamente las herramientas en tu vida cotidiana. Proceso de evaluación docente. Ingresa al portal institucional www.ucentral.edu.com y ubica la sección Estudiantes. Desplázate por la pantalla hasta encontrar los aplicativos y selecciona el portal de servicios. Ingresa con tu usuario y contraseña. Una vez ingreses en la parte baja izquierda de la pantalla, busca la sección Evaluación Docente y seleccionala. Podrás ver las evaluaciones de los cursos que tienes registrados y se encuentran pendientes. Selecciona la que deseas realizar e inicia con el proceso. Recuerda leer bien las preguntas y la escala de evaluación. Con tu opinión, contribuyes al mejoramiento de las prácticas docente y fortalecimiento de la calidad de tu programa. La evaluación estará disponible hasta el 21 de noviembre.
Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercadología. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Yo estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Entonces, pues, tú nos comentabas de este proyecto de los recicladores y las alianzas estratégicas que tenemos en la universidad, y eso es un punto que nos gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito más. Digamos que, aparte de este proyecto que mencionabas de los recicladores y del foro que ya se ha vuelto a nivel internacional, ¿qué otros proyectos o, de pronto, investigaciones tiene el Departamento de Ingeniería Ambiental en este momento, en desarrollo, o que están proyectando a desarrollar? Ok, Joan. Pues bueno, una de las dinámicas que tienen los programas académicos es estar en permanente búsqueda de ese nuevo conocimiento, que es lo que generan los procesos de investigación. Nosotros como programa, todo el tiempo, con el equipo de profesores que además lideran esos procesos de investigación, estamos en la búsqueda de convocatorias de investigación que estén abiertas, todo el tema del fondo de regalías que abre convocatorias para participar en proyectos, y pues año a año hemos podido dar cuenta de algunos productos. Actualmente, digamos que el escenario se está empezando a mover en investigación, porque en términos de la pandemia tuvimos que parar proyectos que necesitaban un escenario práctico. Ese proyecto particularmente es un estudio de exposición a la contaminación urbana a nivel de contaminación atmosférica, liderado por el profesor Óscar Fajardo. Él es doctor en contaminación atmosférica. Y lo que se estaba haciendo era medir los niveles de exposición a la contaminación urbana de una población de niños de 5 a 7 años que utilizaban rutas escolares en Bogotá. Algo muy interesante que también ya se había hecho en una primera fase con Transmilenio y con el Servicio Integrado de Transporte, con el SIP. Pero que se le quería dar continuidad en ese sentido, un poco para dar cuenta de cómo nos afectan los niveles de exposición a esta alta contaminación que tenemos en la ciudad de Bogotá. Ese es uno de los proyectos que está actualmente en desarrollo. Vale, perfecto. Y sobre este proyecto me surge la duda. Digamos que tú me estás comentando que se genera a través de la dirección también, o de la gerencia de algunos docentes, pero ¿cuál sería entonces la participación de los estudiantes, no solamente de ingeniería ambiental o de la facultad, sino de pronto cuál podría ser la interacción que tendríamos con otros estudiantes de otras facultades, de otros programas que consideras en los que podrían participar y que genere el Departamento de Ingeniería Ambiental? Bueno, esa pregunta también es muy interesante, porque no lo mencioné, este proyecto tuvo la vinculación de estudiantes de la facultad. Empezamos articulándonos con estudiantes del Departamento de Ingeniería Electrónica, del Programa de Ingeniería Electrónica, porque lo que buscamos es construir unos sensores para poder medir esa exposición a la contaminación, digamos que, y ahí entra esa parte de la ingeniería específica en la electrónica. ¿Cómo vinculamos a los estudiantes a este tipo de proyectos que además están aprobados con recursos? A través de trabajos de grado. Entonces, los profesores generan alianzas, digamos que ese es como el paso a paso que te podría decir, para que de pronto, cuando volvamos a hablar, Joan, haya estudiantes vinculados inclusive de otras escuelas o facultades. Los profesores generan primero esa conversación
frente al objetivo y a la pretensión que tienen en el desarrollo de estos proyectos, y los profesores son quienes convocan a los estudiantes en los escenarios académicos, en las aulas, en donde se hace la conversación en ese sentido. Y los estudiantes se vinculan a través de esos trabajos de grado que se vuelven pues su opción para poderse graduar de la universidad. Se me ocurre con la pregunta que haces que estos proyectos pueden llegar a tener terceras y cuartas fases y todas las que puedan llegar a venir, en la medida que, por ejemplo, tú siendo estudiante de comunicación social, pudieran vincularse estudiantes de tu programa que nos ayudaran a comunicarle a la comunidad luego de tener los resultados, que además esa no es nuestra experticia, cómo protegerse de esa exposición, cuáles serían las mejores horas, cuáles serían, digamos, como esos autocuidados que deberían tener los padres con los niños de esos 5 a 7 años. Sí, o sea, se me ocurre que hay muchos escenarios en donde podemos trabajar articulados con otras facultades y con otras escuelas. Si uno se pusiera a mirar la transversalidad de esos proyectos, encontraría que todas las disciplinas caben, porque pues, son asociados a la comunidad. Entonces, digamos que esa sería la invitación, aprovechando este escenario, Joan, para invitar a los estudiantes de los diferentes programas que tiene la Universidad Central a que nos pregunten o a que se vinculen a nuestros semilleros de investigación, porque es que desde allí nace el asunto. Nosotros tenemos dos semilleros que pueden llegar a ser tan transversales como quieran. Tenemos uno que se llama de conciencia y ya su mismo nombre pues da cuenta de cuál es el objetivo de él, trabajar problemáticas ambientales con un sentido hacia lo humano, ¿cierto? El cómo a través de ese trabajo llegamos a resolver problemáticas ambientales que son de la cotidianidad, el uso del agua o el buen uso del recurso hídrico, el buen uso de los suelos, todo el tema del reciclaje como tal, pero del reciclaje que se hace con conciencia. Y de allí pues nacen todos los escenarios. Entonces la invitación abierta para toda la comunidad es a que indaguen con nosotros y si tienen intereses desde lo ambiental se vinculen a estos ejercicios en los seminarios de investigación, en los semilleros. Sí, profe, es que sin duda pues el ideal de la universidad sería que las demás carreras se pudieran articular y generar un proyecto alrededor de la comunidad unicentralista, pues que a fin de cuentas brinda como tal un beneficio a la universidad y a la comunidad, que creo que es la labor que estás mencionando más frecuente, y es ayudar a la comunidad, en este caso en temas ambientales, pero no sobra decir que pronto desde comunicación se puede dar mayor visibilidad, desde ingeniería mecánica, como dices, se pueden, digamos, generar las máquinas que nos permitan desarrollar esos proyectos. Me hablabas de este semillero de investigación o los semilleros que están abiertos tanto a estudiantes de ingeniería como a aquellos que deciden que quieran participar en estos proyectos. Pero además de esto, quisiera conocer qué servicios extraacadémicos podría como tal o presenta este Departamento de Ingeniería Ambiental, como lo he venido diciendo, para la comunidad unicentralista, ya sean estudiantes o de pronto para los administrativos. Nos gustaría que me contaras un poco sobre qué servicios extraacadémicos están ofreciendo en este momento desde el Departamento de Ingeniería Ambiental. De acuerdo, Joan. Pues bueno, el extraacadémico lo hemos visibilizado y materializado en unos ejercicios de comunicación frente a diferentes problemáticas o situaciones del ambiente. Para ello, desde el semestre pasado hemos venido trabajando seminarios, charlas, webinars ofrecidos a la comunidad en general. Tienen un componente muy importante. Hemos vinculado a esos escenarios a los egresados. Entonces los estamos invitando a que hagan dos ejercicios. Primero nos cuenten cómo ha sido su experiencia como egresados del programa en el sector laboral en el que se encuentren. Y dos, que desde su experticia pues nos apoyen en el tema particular en el que estemos hablando. También hemos vinculado a los estudiantes en el,
Nosotros este año no pudimos realizar el Foro Nacional del Agua, pues de la forma cotidiana que se hace bianualmente, pero decidimos hacer un webinar del Foro Nacional del Agua por no dejar pasar la fecha y por conmemorar los 20 años. Ese webinar fue un webinar que se desarrolló durante todo un día, el 1 de octubre, y allí tuvimos la participación de estudiantes que están trabajando bajo sus proyectos de grado, que podían presentar eso como un resultado ya de investigación que tenía un impacto. Entonces, digamos que lo extraacadémico se nos ha convertido en cómo generamos estrategias de conversación nacional a través de temas puntuales que estén en el contexto. Hemos hablado este año del coronavirus y la pospandemia, o sea, pues cómo va a ser esta pospandemia a nivel del recurso hídrico. Para este semestre en particular tenemos un ejercicio que está andando, está en funcionamiento, y es algo que denominamos el Seminario Ambiental Permanente UCE Verde. Ahí te cuento que hay una articulación también institucional, porque el proyecto UCE Verde es un proyecto que nació en 2016 bajo la dirección de, bajo la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Dirección Administrativa de la Universidad Central, y convoca a todos los actores de la universidad. Entonces, esa articulación que tú me preguntabas ahorita, por ejemplo, en este proyecto UCE Verde trabaja el Departamento de Administración de Empresas, trabaja el Departamento de Publicidad, nos ayudaban a hacer toda la estrategia, el Departamento de Ingeniería Ambiental, o sea, había representación de las tres facultades, la Vicerrectoría Financiera, el área de servicios, porque teníamos que hacer todo un trabajo para articular lo que es la producción de residuos en la universidad cuando estábamos allí, todo lo que es el recurso hídrico interno, cómo se le da el uso al recurso hídrico, a la energía y a los residuos. Y lo traigo a colación porque a partir del proyecto, que también es un proyecto permanente, el proyecto UCE Verde, pues, y teniendo en cuenta que hoy todos nos encontramos en la casa, quisimos darle continuidad al proyecto y creamos el Seminario Ambiental Permanente UCE Verde. Ese seminario tiene una organización entre charlas, cursos cortos, conversatorios y foros. Casi que hemos desarrollado 4 mensuales y lo estamos organizando con el cuerpo de profesores del programa. Ellos en algunas ocasiones son los conferencistas, en otras son los moderadores de conferencistas expertos que traemos de diferentes instancias, y pues vinculamos a toda la comunidad académica. La universidad pues hace todo el acompañamiento por redes sociales, envía invitaciones por mensajes institucionales y hemos tenido una acogida importante. Profe, frente a esto me surge la duda en este momento, pues como mencionabas antes, estabas a cargo del tema de la virtualidad en la universidad, y todos los proyectos que me mencionas, pues me imagino que se han tenido que hacer en este mismo formato, digamos que no en la presencialidad, sino a través de la red o de alguna plataforma digital. Entonces mencionabas el foro que se hizo celebrando esos 20 años a través de la web. Pero entonces quisiera preguntarte, es ¿cómo se ha repensado este departamento? Digamos, tú me mencionabas que se han hecho webinars, se han hecho, digamos, diferentes alternativas para volver o retomar las actividades que se están haciendo desde la virtualidad. Pero me gustaría preguntarte es que me dijeras de una manera concreta, ¿cuál ha sido como tal o cómo se ha repensado este departamento a partir de lo que me mencionabas antes de los proyectos en la virtualidad? Y pues teniendo en cuenta la coyuntura que es la pandemia, que no nos permite como tal realizar los proyectos presencialmente. De acuerdo, Joan. Pues tocas un punto muy importante, si es por dar cuenta de lo que hemos hecho como departamento. Particularmente las ingenierías en la Universidad Central tienen un alto componente práctico dentro del plan de estudios y dentro del trabajo académico que pueden llegar a hacer los estudiantes y profesores. Ese componente práctico se desarrolla en 2 escenarios. Uno, en los laboratorios. Nosotros pues hacemos un trabajo muy fuerte en el laboratorio de aguas, en el laboratorio de suelos, en el laboratorio LATE de control de emisiones atmosféricas,
y pues todo lo que son los laboratorios de ciencias básicas en el área de química. Y dos, un escenario muy importante que son las salidas de campo o las... nosotros tenemos salidas técnicas, que es visitar empresas para validar procesos y hacer toda la observación, y tenemos salidas a campo abierto en donde vamos a revisar cuencas hídricas, impactos ambientales de empresas, a revisar características de suelos y demás, que además se hacen a nivel local, regional y nacional. Salidas de campo de 3-4 días en donde los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar en ese escenario, que es lo que yo te decía al inicio de la entrevista, pues es nuestro escenario, es allá donde tenemos que estar. Entonces, digamos que en marzo pues nos obligó a repensarnos y con los profesores logramos hacer varios ajustes. Primero, nosotros tenemos todo nuestro componente de investigación desarrollado a través de las prácticas de ingeniería, que son 5 asignaturas que están a lo largo del plan de estudios. Esas prácticas de ingeniería le ayudan a los estudiantes a llevar las ideas a lo concreto y desarrollar ese componente práctico. Entonces, con los profesores organizamos de tal forma que ellos pudieran mostrarles videos, utilizar software. El profesor, por ejemplo, ya para este semestre asistía a los laboratorios y les mostraba cómo se hacía un muestreo de suelos, buscaba en los recursos que hay disponibles videos que ya tuvieran las características de lo que se les quería evidenciar a los estudiantes, a partir, por ejemplo, del escenario que no podíamos tener, que eran las salidas técnicas. Algunos profesores buscaron la forma de contactarse con gerentes o con los ingenieros que manejan la seguridad y la salud ocupacional de algunas empresas de alto impacto que tienen procesos que nos gusta ver, y logramos que nos hicieran un recorrido virtual por esas empresas. Entonces, por ejemplo, en sistemas de tratamiento de aguas nos hicieron un recorrido en empresas que hacen todo su tratamiento de aguas al interior, y pues los estudiantes lo pudieron ver. Digamos que la mediación tecnológica no nos ha permitido el contacto físico, pero no, eso no ha querido decir que hayamos perdido la capacidad de aprender, ¿sí? Y garantizarle al estudiante ese aprendizaje y ese conocimiento y guiarlo, porque hoy podrían encontrar toda la información en la web, ¿sí? Simplemente con incluir algunas palabras en los buscadores, pero el profesor al lado le va diciendo cuáles son las particularidades del proceso y qué podría encontrar en un escenario real a través de los encuentros sincrónicos que tienen los estudiantes con sus profesores. Entonces, yo creo que eso ha sido importante. Al hablar con los estudiantes, ellos manifiestan que eso ha sido también una experiencia para ellos, el hecho de poder estar conectados y conocer otros escenarios. Tengo profesores que en práctica 1, que es la de primer semestre, me decían, bueno, pues yo los llevaba siempre a ellos a una biblioteca para que pudieran hacer búsquedas de bases de datos, o los llevaba a un centro de investigación. Pues ahorita me encontré un recorrido virtual por un museo en donde podemos dar cuenta del proceso que les quería explicar, y es internacional. Claro, profe. Y es que sin duda como tal, el gran reto es encontrar esas alternativas para, digamos, en lo que es ingenierías, o bueno, en el caso de la ingeniería ambiental, pues es como tú lo decías, es una carrera muy práctica que requiere ver, requiere conocer. Pues el reto es encontrar esas alternativas en la virtualidad o en plataformas diferentes. Pero más allá de eso, pues destaco es la labor que tiene el departamento para hacer ese acompañamiento a los estudiantes. Creo que es la labor principal que podrían tener los profesores, más allá de las plataformas o recorridos virtuales que han encontrado. Digamos que ha sido una total articulación, y se ve como tal que sí se ha repensado pues desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, pero también desde el departamento. Pues considero que, profe, es una labor muy importante. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte sobre un tema un poco más
ético, digamos, un tema más sentipensante, y es cuál ha sido la contribución del departamento, desde tu dirección en el Departamento de Ingeniería Ambiental, ante el Consejo Superior y en el actual proceso de transformación de la universidad, que pues siempre ha querido tener un nivel de alta calidad en cuanto a la educación. Bueno, de acuerdo, Johan. Importantísimo. Yo creo que podemos dar cuenta de varias intervenciones que hemos hecho para contribuir. Lo primero es que siempre estamos dispuestos. Yo cuento con un equipo de profesores que tienen una característica y es su compromiso con la institución, ese sentido de pertenencia. Creo que eso es fundamental a la hora de trabajar estos procesos de reforma y todo lo que fue la nueva propuesta de focos estratégicos y demás. ¿Por qué? Porque desde 2018, cuando se trabajaron las cinco mesas de la reforma académica, nosotros estábamos teniendo presencia allí. Entonces teníamos profesores en la mesa de investigación sentados, hablando con la vicerrectoría y con los otros profesores de investigación y con los decanos frente a cómo organizar los procesos de investigación a nivel institucional. Estábamos representando también desde el departamento la mesa de educación virtual, como te lo cuento. Hacíamos parte de la mesa en donde se establecía cuál iba a ser la política de educación virtual que iba a regir en los próximos 5 años para la Universidad Central. Contribuimos considerablemente dentro de ese tiempo que te cuento que estuvimos en la Dirección de Educación Virtual para la adquisición de la nueva plataforma tecnológica, el nuevo LMS que tiene la universidad, que es Blackboard, y cómo hoy eso ha sido un valor agregado para la universidad porque tenemos plataforma propia para hacer estos ejercicios. Entonces, digamos que hay una contribución importante. Actualmente trabajamos sobre la actualización de los proyectos académicos de programa bajo la sombrilla del proyecto académico de la facultad y cómo se articula eso con el nuevo PEI que acabamos de actualizar, que está publicado recientemente. Y esa, pues, digamos, es la contribución que nosotros podemos tener. Yo, como directora del Departamento de Ingeniería Ambiental, soy representante por los directores de departamento ante el Consejo Académico. Y eso también se ha vuelto una alianza importante para poder dar a conocer lo que piensan los directores de los departamentos a este órgano colegiado que es el Consejo Académico. Vale, profe, sí, tienes toda la razón, porque en realidad pues siempre pensamos o siempre vemos a la universidad como los estudiantes, pero también tenemos que tener en cuenta, y esa es la gran labor que nos cuentas, y es representar a los docentes. Si tenemos un equipo de docentes, un cuerpo de docentes conforme, pues digamos que las clases y la calidad académica pues va a ser muchísimo mejor. Y pues bueno, profe, como tal, esos eran los temas que queríamos tratar. Te quiero dar gracias por el tiempo en el día de hoy para acompañarnos en esta entrevista. Esperamos volvernos a ver en otro encuentro, de pronto con otros proyectos que estén gestionando desde el Departamento de Ingeniería Ambiental. Como decía, te agradezco por este momento, estar con nosotros. Y pues el ideal, como te mencionaba anteriormente, es que en la Universidad Central conozcamos qué estamos haciendo en los departamentos, en las direcciones. Y mucho más importante, pues conozcamos que la universidad está aportando a la comunidad unicentralista y a la comunidad en general. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues Joan, gracias por la invitación, gracias al equipo que está detrás de estos escenarios que permiten que podamos contar lo que hacemos, que yo creo que eso es lo que nos falta en la universidad, poder contar lo que hacemos en el día a día. Como tú te das cuenta, en estos pocos minutos apenas contamos parte de nuestras realidades, pero realmente son muchas cosas las que se hacen, que se nos pudieron pasar el día de hoy. Claro que sí, cuenten conmigo pues en la representación de la Dirección del Departamento de Ingeniería Ambiental para acompañar estos procesos. Estaremos siempre dispuestos. El equipo de profesores también contribuye mucho en estos escenarios de divulgación. Ellos pueden volverse esos expertos que den cuenta de problemáticas ambientales actuales
y pues estamos aquí disponibles. Esperamos que conozcan más del Departamento de Ingeniería Ambiental, que se vinculen a los proyectos que tenemos actualmente, a nuestros escenarios. Pues los estudiantes de la universidad nos conocen también a través de los ejercicios selectivos que hacen con el programa. Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho, profe, por acompañarnos, como te decía, en esta misión de Conozcamos la Voz Central. Ella fue Carolina Spitia, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental, que está adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercadología. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Hola a todos, bienvenidos a otra sección más de Escudriña y Aprende. El día de hoy vamos a conocer el almacén de la UMA, el espacio donde los estudiantes reclaman los equipos solicitados para realizar sus proyectos audiovisuales. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias, ¿y tú? Bien, ¿cómo es tu nombre? José Vicente Gallo. Ok, don Vicente, quisiéramos saber con qué equipos cuentan los estudiantes de la comunidad unicentralista. Bueno, aquí los estudiantes se les ha hecho un kit de equipo, el cual consta de una cámara, una mini HD, que esa firma en 19-20-10-80, que es para el formato ya profesional. Un equipo, se les presta también los equipos de solapa, que son como para reportería, etc. También hay unos de mano, dependiendo pues del requerimiento de la persona, ¿no?
hacen también parte del kit, se respetan las luces, okay, que vienen tres luces y con sus respectivos tipos de cables de luz, y también se les presta el trípode para cámara con su platina, etcétera. Ese sería más o menos el kit que se les puede prestar a los estudiantes. También eventualmente, ya eso más que todo, yo diría que los últimos semestres, cuando vayan a hacer unos trabajos más profesionales, se les presta cámaras profesionales, pero esas cámaras sí salen con funcionarios de la UMA, que consta de un camarógrafo y un asistente de cámara. Ellos los acompañan y ustedes obviamente les dicen qué tienen que hacer. Ok, perfecto. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad deben solicitar los equipos? Bueno, entre semana se requiere 2 a 3 días para que mirar si hay disponibilidad de los equipos, y para fin de semana, que también se les facilita, desde el viernes para traer el lunes, con 5 días de anticipación. Ok, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer un estudiante para solicitar los equipos? Bueno, el procedimiento es, en el momento que ya terminen que necesitan equipos, el profesor, que es el primer encargado, el que se hace responsable de los equipos, él comunica a la UMA ese requerimiento, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Si necesitan todo el kit completo, pues obviamente se les facilita. Posteriormente la UMA hace el procedimiento con mesa de ayuda y también con activos fijos. Ahí, una vez que ellos determinen y tengan los permisos, regresa a la UMA y la UMA ya les envía a ustedes un mail a su correo donde les muestra el formatico que ya se les aprobó a los equipos, y ustedes con ese mail vienen aquí y reclaman los equipos. Ok, ¿deben dejar algún documento aquí en el almacén de la UMA? Correcto, es indispensable el carnet. El carnet determina si ustedes obviamente pertenecen a la universidad, y esto hace que sea lo único para poderles entregar el equipo. ¿Cuántas personas deben venir para poder reclamar los equipos? Por lo general se requiere venir 2 personas mínimo, por seguridad y todo esto, para llevar los equipos. Si no es una sola persona, no se les facilita. En este caso, si las locaciones son en áreas exteriores, ¿cambia algún permiso? No, pues ahí, o sea, por lo general en Bogotá se exige, en sitios más bien de cuidado, que ustedes soliciten a un CAE un acompañamiento. Eventualmente, si van a hacer de fin de semana, que por lo general se ha presentado, que saco los equipos, digamos, a la sabana, a hacer alguna nota, ahí sí se encargan, por lo general se les exigía al profesor acompañarlos. Pero pues es lo importante, pues la seguridad ante todo. Ok, en caso de daño o pérdida en los equipos, ¿qué procedimiento sigue? Sí, se ha presentado, pero de todas maneras, igual en el informático se les entrega, hay unos artículos y unos decretos que determina la responsabilidad del alumno en el momento de que sale el almacén el equipo, ya crea a cargo de los alumnos. Obviamente el primer responsable es el, como le comentaba, el profesor, y recae, digamos, como segundo responsable en los alumnos. Ok, o sea, en caso de un daño, los alumnos deben responder. Deben responder por los equipos, sí, señora. Reponerlos o traer los repuestos que se requieran. ¿Cualquier estudiante de la universidad puede solicitar el kit de equipos? Bueno, anteriormente la universidad, en la unidad de medios audiovisuales, solo estaba para requerir o prestarle los equipos a las personas de publicidad o comunicación social. Hoy por hoy ya la rectoría se hizo cargo directamente de la unidad de medios audiovisuales. Con esto la universidad quiere que se le preste a todos por igual, o sea, todas las carreras que requieran. Una vez que necesitan hacer un trabajo, se les presta con mucho gusto. Bueno, don Vicente, muchas gracias por regalarnos este espacio y explicarnos a detalle el procedimiento que deben hacer los estudiantes para solicitar los equipos. Con mucho gusto. Listo, chicos, y ustedes ya saben, lo escucharon, tenemos una gran variedad de equipos por utilizar, así que aprovechemos. Nos vemos en una próxima ocasión.
Hola, soy Maritza Bustos, gestora del programa SIGUE. Desde la Dirección de Estudiantes acompañamos tu historia de vida universitaria. Si eres estudiante de últimos semestres y te encuentras inscrito para presentar la prueba Saber Pro 2020, queremos contarte hoy en UCentral TV que, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, el ICFES realizó algunos ajustes en los procesos, los cuales te explico a continuación. La prueba se aplicará entre el sábado 28 de noviembre y el domingo 6 de diciembre. A partir del 14 de noviembre, en la página que te comparto a continuación, podrás consultar la citación al examen. Será citado a una única sesión porque se aplicarán solamente los módulos de competencias genéricas. Y los certificados de presentación de la prueba estarán disponibles entre el 7 y el 19 de diciembre. Es importante señalar que el ICFES programó un periodo de inscripción extemporánea y la fecha de la prueba para quienes se inscribieron en ese plazo será el 13 de diciembre. Ten en cuenta que los calendarios de prueba podrán cambiar, si así lo decide el ICFES, por lo que debes estar pendiente de la información que se publique en la página oficial www.icfes.gov.co. Si deseas obtener información adicional, puedes comunicarte directamente con la Secretaría Académica de tu facultad o escuela. Y si deseas conocer los datos de tu gestor, a continuación te los comparto. Thank you.